Mi nombre es David Martín del Campo Plasencia, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Tepatitlán de Morelos. Explicaremos de manera breve en qué consiste este proyecto. La unidad deportiva Hidalgo es el espacio verde, digamos, más consolidado que cuenta la población de Tepatitlán. Estamos a 5 escasas cuadras del centro de la ciudad y la intención es esa unidad deportiva Hidalgo convertirla en un parque urbano integrado a la ciudad. La intención es a liberar de obstáculos o de barreras esta unidad deportiva, es integrar los espacios que ya están consolidados de áreas de juegos infantiles y de áreas deportivas e integrar también las áreas verdes de una manera libre y accesible a toda la población. Todo el equipamiento con que cuenta la unidad deportiva actualmente no se va a eliminar absolutamente nada, se va a conservar todo el campo de fútbol, la pista de correr, los juegos infantiles, todas las instalaciones van a conservarse tal cual, al contrario, se van a consolidar, se van a arreglar, se van a mejorar y se va a hacer la integración, como ya se mencionó, de este espacio verde, de esta área de esparcimiento, se va a hacer la integración para que haya un acceso totalmente democrático, libre y abierto. Todas las rejas que se van a quitar van a ser reutilizadas, se van a reutilizar para proteger ciertas áreas como la biblioteca, como algunas áreas de oficinas. Y también algo importante, hay digamos algunos andadores ya consolidados que van a servir como flujo para las personas, para el peatón, que comunican la calle J. Cruz Ramírez con la calle Morelos. Algo importante también en el tema de la seguridad, se van a instalar 35 luminarias en todo el área, que son aproximadamente 22.000 metros cuadrados. También cabe señalar que no se va a abrir la totalidad de la unidad deportiva, se va a abrir de la zona del Estadio Tepa Gómez hacia el oriente, digamos. Entonces no es la totalidad, es del estadio hacia el oriente, que corresponde aproximadamente a 22.000 metros cuadrados, a un costado de la calle Morelos, donde está la arbolada junto a la calle Morelos, se van a instalar varios módulos de asadores para la convivencia familiar. Y a números cerrados se van a invertir 1.367.000 pesos en este proyecto. Mi nombre es Alfredo Padilla Gutiérrez, soy regidor, presidente de la Comisión de Deporte aquí en el municipio de Tepatitlán. Y bien, el día de hoy estamos explicando la necesidad que tiene Tepatitlán de un parque urbano. Una primera propuesta es el cambio de nombre de Unidad Deportiva Hidalgo a Parque Hidalgo, Parque Urbano Hidalgo. La idea es que siga todos los espacios públicos, que siga la cancha de fútbol, que siga la pista de tartán, que siga las canchas de voleibol, de básquetbol. Este proyecto ya está aprobado por Cabildo, ya está también socializado con algunos sectores. Desde luego hay la parte que sí apoya, hay la parte que no apoya, pero en su momento dado ya nosotros tenemos estrategias seguras para que no se nos arrebase este proyecto. Lo importante de eso es que es gratuito la entrada a los deportistas, a los ciudadanos. Se va por la entrada de enfrente de Aztepa, va a quedar liberada la entrada, va a quedar liberada la parte por J. Cruz Ramírez, donde te va a dar acceso a las canchas de frontón. Creo que es ahora el momento de romper con los paradigmas y darle el sí a este proyecto, donde va a realizar a muchas familias, a muchos deportistas y sobre todo donde va a ser el nuevo corazón verde de espacio público de Tepatitlán.